Estamos perdiendo audiencia. Esto puede pasar. No, suele pasar. Pero bueno, el otro no se nos da cuenta. No pasa nada. El que dice 4x3, 12 y Steffi, pero bueno, ¿qué dos más? Creo que estaba Nacho. Nacho sí. Estaba hoy. Sí, ah, Nacho estaba. Bueno. Uno más. No importa, seguimos. Quería preguntarle a alguno de los más jóvenes de nuevo, en el axial que estamos viendo en este caso, ¿se dan cuenta dónde está la lesión? ¿Está en sustancia gris o no? ¿No? ¿Por qué es eso? Yo no sé si logro diferenciar, pero... Marquen, fíjense, vayan a la barra de arriba, pongan más, o donde tengan y pongan a anotar, y ahí me dibujan dónde está la lesión en el axial. De hecho, está el gráfico arriba. A ver. Acá me marcan, che. Fue un chiste lo mío, ¿eh? Excelente. ¿Y la de arriba? Y bueno, supongo que es lo hiper. Excelente, lo hiper. Excelente. Bien. ¿Te parece que tiene un gran tamaño o un pequeño tamaño? Más o menos en... O sea, con respecto a lo que es la médula, un gran tamaño. Es casi la mitad. Bueno. En de mi sentido, médula. Tenés razón en ese sentido. Pero bueno, claro, ¿dónde está distribuida? En extensión por ahí. Claro, ¿dónde está distribuida? Perdón. No, no, está bien igual lo que decís. Pero ¿dónde está distribuido? ¿Está en más difuso, en un sector específico de la médula? Y más hacia externo, ¿no? Claro, más lateral o posterior, si querés, ¿no? Claro. Y eso es bien característico de la afectación cervical de la esclerosis múltiple, ¿sí? Además, fíjense, en el estilo, si quieren, que no afecta a más de 2-3 segmentos, como dijimos. Si afecta a más de 3 segmentos, sospechamos otras cosas también, ¿está? Obviamente, de vuelta les repito lo mismo, vemos el cerebro, que también está afectado, vemos la clínica del paciente, vemos la afectación de la médula, y ahí tenemos una conclusión de que puede llegar a corresponder a una esclerosis múltiple, ¿sí? Siempre contextualizando todo con todo. ¿Bien? Eso solo puede ser una cosa. Así que, es una esclerosis múltiple, ¿bien? Bien. Seguimos. Femenina, 27 años. Debilidad y trastornos sensoriales en miembros superiores. Los oigo. A los medianos y grandes ahora. Marce, bueno. Ani, Mario. Lau. Lau no tanto que se escucha mal. Mentira. Bueno, ya arranco si quieren. De nuevo, ¿no? Ahí tenemos. Ahí tienen para antes de arrancar, para Agus, fíjate que ahí tenés, en el medio es un estir y el de la derecha es un T2. Fíjate que ahí lo que más te llama la atención por ahí es la grasa, que era lo que. Vete acá la grasa, Agus, si querés, y acá la grasa, ¿cómo la ves? Sí, es cierto, llama mucho la atención, pero porque, bueno, los tengo ahí al lado, pero es cuestión de hacerse el ojo. Tal cual. Sí. Así. Mario, te escucho, ¿ibas a empezar? Bien, no, decía que ahí tenemos secuencia cortes T1, de sagitales de T1, el estir y el T2, donde se ve una afectación medular extensa de aproximadamente 7 segmentos. Y vemos las lesiones que son hipointensas en T1, hiper en estir y en T2. Bien, ahora vamos a apagar esto un poco, lo dejamos en negro y repasemos. Dentro de las lesiones medulares tenemos intra y extramedulares, ¿no? Extradurales, perdón. Intradurales y extradurales. Vamos de vuelta. ¿Estas te parece que son intra o extradural? Son intradurales. Perfecto. ¿Y dentro de extramedular o intramedular con qué te quedas? Intramedulares. Perfecto. Ahora te enciendo el T2 y te dejamos la intramedular y pensemos en diagnósticos diferenciales, ¿sí? Porque vos con estas 3 secuencias no vas a poder dar el diagnóstico definitivo, pero sí por lo menos pensar en tu cabeza este camino, ¿sí? Si es extradural, intradural, descartás lo extradural, te quedás con lo intradural, te das cuenta que es solamente intradural y ahí en ese caso ya te quedás con las intramedulares. Estos son todos los diagnósticos diferenciales que tenemos y después vos tenés que ir descartando uno por uno, dándote cuenta junto con el cerebro y con la clínica del paciente cuál es el diagnóstico definitivo. Pregúntame cuál es y no lo sé, ¿sí? Por no ahí... ¿Se escucha o no? Por ahí en este caso está bueno, a diferencia de la anterior, que toda esta lesión además está asociada a un aumento o un ensanchamiento de todo el cordón medular. Sí. Que por ahí en la anterior la médula era una médula de un calibre normal,
Y en esta lo que vemos es que además de la alteración en la señal, tiene un aumento de un engrosamiento. Por ahí uno, con todo eso, pensás más bueno, algo tumoral, o sea, algo ocupante de espacio. Tal cual, se pensó como tal algo... Tal vez las desmielinizantes alteran la señal, pero no tanto el calibre. Y además, las muy crónicas, tomate, que por ahí puedes tener una extensión bastante extensa, ¿sí? Dijo, más o menos, entre 7 u 8 y tal cual. Es sí. Extenso, y además, como dijo Steffi, el ensanchamiento. Así que cuando son no así de extensos dentro de las desmielinizantes, la que uno pensaría es el de Vic. La que tiene afectación por ahí no tan parchada como la esclerosis múltiple es el de Vic. Pero bueno, esto además está ensanchándola. Tal cual. Así que bien, Mario. Bien, un ejemplo más y pasamos a otro tema. Tenemos un paciente masculino de 40 años con cefalea intensa. ¿Alguno de los más jóvenes? ¿Qué estudio es? ¿Qué secuencias son? ¿Qué cortes son? Bueno, es una resonancia, son 3 cortes axiales. El primero es un T1. Bien. El segundo es un T2 y el tercero es un... Flair. Perfecto. Esto, ¿ven? ¿Ves acá? Es artefacto, ¿sí? No, no, ni lo olvides. Es un artefacto que se ve a veces, ¿está? Olvídate. Buenísimo. Y bueno, lo que veo son varias lesiones que se ven hipointensas en T1, hiper en T2 e hiper en Flair. Excelente. Que están ubicadas en la región yuxtacortical o subcortical, en todo el hemisferio izquierdo. Bien, ¿el derecho ves algo? Y así rápido no veo nada. Yo tampoco, y no tiene nada tampoco, así que está perfecto. Ahora, en nuestra cabeza ya tenemos que pensar que tiene una afectación unilateral, así que eso nos tiene que llamar la atención. Por más que estemos viendo esclerosis múltiple, pensemos que no es frecuente que haya una afectación unilateral en la esclerosis múltiple, ¿sí? Bien, en este caso, ¿te parece que están restringiendo o no restringiendo las lesiones? Sí. Bien. ¿Te animás a dar un diagnóstico posible? Además de esclerosis múltiple, o alguno que lo pueda ayudar de los más grandes. No, la verdad que no lo recuerdo. Bien. No puede ser. No, pero... Hoy Juli, ¿qué dijo? ¿Qué podía llegar a pensar? Sí, son infartos, pero multifocos. O sea, ¿sí? Focos distintos. Perfecto. ¿Cuál es la causa más frecuente de un infarto? ¿Cuál es la causa más frecuente de un infarto? Isquémico, ¿qué? Isquémico. Claro. Hipertensión. La isquemia. ¿Qué nos da? Sí. ¿Por qué se nos da la isquemia? Ateromatosis. Claro, ¿por trombos o por? Émbolos. Émbolos. Perfecto. Entonces, si yo tengo un trombo, ¿cómo va a hacerle el infarto en imágenes? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿De qué manera? Territorial. Territorial, excelente. Y en el caso que yo tenga un émbolo que puede venir por X motivo, desde una fibrilación auricular o cualquier otra causa, ¿cómo lo vamos a ver? Parchado, sí. Como en este caso, ¿no? Perfecto. Entonces, para diferenciar lo vascular de la esclerosis múltiple, tengan muy en cuenta, ¿sí?, que la esclerosis múltiple suele ser difusa y simétrica, y en el caso de lo vascular se da de manera asimétrica, ¿sí? Este cuadro, más que nada la parte que estamos viendo acá, ténganlo en cuenta porque justamente este es un paciente que tenía una isquemia de causa embólica, ¿sí? Eso como algo anecdótico que está bueno para tener en cuenta para diferenciar una cosa de la otra. ¿Quedó claro el tema? ¿El caso? Sí, bárbaro. Seguimos. O sea, cuando sea unilateral o no sea difuso, desconfiar de que sea esclerosis múltiple. Totalmente, y eso es quizás una respuesta para la pregunta que hizo Juli hoy, de cómo me doy cuenta si es algo isquémico o algo de esclerosis múltiple. Justamente, ver la distribución que tiene en el parénquima cerebral las lesiones, ¿sí? Bárbaro. Bien, nos queda ver solamente esto, que yo se los dejé en oculto, la mayoría de las patologías, que es las desmielinizantes, ¿sí? Yo les voy a resumir de una manera muy veloz, en escasas filminas, las que quizás sean las más representativas, o en realidad son todas totalmente infrecuentes y raras, pero bueno, vamos a ver que las desmielinizantes, vamos a ver según la alteración que tengan en la organela. Puede ser por el almacenamiento lisosomal, peroxisomas, perdón, no sé, ya estas cosas me las olvido, afectación de la mitocondria, el metabolismo de aminoácidos o directamente de origen desconocido. Fíjense, este Alexander que aparece acá es justamente el amigo, ¿sí?, que hizo toda la descripción junto con Dawson. Algo anecdótico, a lo que le gusta la historia, fíjense que se hizo amigo del doctor Alexander, este hombre, y justamente describieron todo.
los dos padecieron tuberculosis y se murieron a los 40 años, pero bueno, uno a veces se queja de cosas y ve lo que hizo otro tipo y lo que logró con tan poco y con tanto sufrimiento, que bueno, no importa, es algo que filosofé el otro día, no importa. Vamos a empezar con la leucodistrofia metacromática, que es justamente un déficit de la enzima aril sulfatasa, ¿sí? Esto mucho quizás no viene al caso, pero lo que sí tiene de representativo es este patrón en mariposa, ¿sí? Que suele no tener realce, lo vamos a ver, sobre todo obviamente cuando tengamos una serie con contraste, en este caso tenemos una resonancia axial ponderada en T2 y otra, en este caso un FLAIR, ¿sí? Donde estamos viendo el edema, que se ven alas de mariposa. Otra cosa característica de la leucodistrofia metacromática es el respeto que tiene, en este caso, ¿esto se dan cuenta de cómo se llama este sector? Fibra SU. La fibra SU, excelente, tal cual. Es medio como la unión ahí yuxtacortical entre la sustancia gris y sustancia blanca, ¿bien? Y va a tener un respeto por ello. Y de vuelta en tomografía, ¿cómo lo veríamos? En estas supuestas alas de mariposa, esta hipodensidad, ¿sí? También se habla del patrón atigrado, que suele tener en este caso en los centros semiovales, y se ve representado de esta manera, y es bien característica de esta patología. Este patrón atigrado, esta es la tigresa del oriente, para quien la conoce se las presento, se ve de esta manera, ¿sí? La adrenoleucodistrofia, ¿sí? Es otra de las que siempre repetimos en estas clases, porque es bastante característica la imagen, se da por un déficit de la enzima acil-CoA sintetasa, y lo que vemos por lo general es una lesión que cruza la línea media a través del cuerpo calloso, ¿sí? Y sea en un 80% a nivel de la región occipital, como se ve representada también en el gráfico, ¿bien? Otro ejemplo más de cómo se ve esta lesión, y para que tengan en cuenta, hay una película, ¿sí? Que Marce nos va a puntuar. Pará, esta la vimos todos, ¿o no? Sí. Nos hizo 4 Marcelitos sobre 5, ¿sí? La pueden ver, después les doy el link para esta tarde lluviosa, si tienen 4 Marcelitos sobre 5 porque debe ser buena, se las recomiendo y justamente habla de un nene que padece esta patología, ¿bien? Por último, la última que vamos a ver en el día de hoy, nos retiramos, es la enfermedad de Krebs, que es un déficit de la enzima galactocerebróxido beta-galactosidasa, pero bueno, lo que tenemos que ver más que nada es que característicamente tiene una afectación talámica, ¿bien? Y a su vez es bastante simétrica en su afectación, tanto de sustancia blanca periventricular y también puede llegar a afectar a la sustancia gris. Bueno, la bibliografía utilizada, más que nada, les recomiendo, si alguno quiere leer este tema, es esta, ¿sí? Es el mejor artículo que hay para leer de este tema, y eso es todo. ¿Dudas? Buenísimo, Santi. Muy buena. Muy bien. Sí, la verdad que las Disney linizantes. Sí, después si lo suben oculto, pero bueno. Llegan son, algunas. Son raras y si llega. A nosotros no, pues más pediátrico, aparte. ¿Qué? Es que esclerosis múltiple y de las otras sí. Sí, se ve bastante. De hecho, a veces llegan una de las.